por último, ¿no le quita credibilidad a la figura de consejero ciudadano que uno de los consejeros ciudadanos del Comité de Adquisiciones, que es el señor Juan Antonio Guzmán Acosta, sea al mismo tiempo contratista del gobierno? No entendería mucho la pregunta, pero en todo el caso... El señor Juan Antonio Guzmán Acosta recibió un contrato de la Dirección de Obra Pública por un monto de 1.4 millones, mientras al mismo tiempo es miembro del Comité de Adquisiciones. ¿Esto no le quita legitimidad hasta lo que, para ser ciudadano en consejero? La opinión jurídica y de la Contraloría que tengo es que no le quita, que no hay un conflicto de intereses. La Ley de Obra Pública establece con mucha claridad que cuando una persona está haciendo un carácter honorífico, no le impide la posibilidad de estar haciendo su contrato. Si recibiera un emolumento, estuviera pagada su colaboración, ahí entraría en un conflicto legal. Hasta lo que yo tengo conocimiento, no existe ni conflicto de interés, ni existe impedimento legal. Sin embargo, su con la reforma al reglamento que inició en su administración, los ciudadanos consejeros tienen voz y voto, que sí infiere, claro, en las decisiones del gobierno. ¿Esto no es un conflicto? Sí, en un tema, ¿no? Porque justamente el señor no está contratado en un tema en el área en el que colabora o en el área en donde él participa en la decisión. Él participa en el Comité de Adquisiciones y la asesoría que está brindando es en tema de obra pública. Pero finalmente el Comité de Adquisiciones forma parte de la Administración Pública sí, Municipal. Pero no del Comité de Obra Pública. Son pero, dos ámbitos diferentes. No es ya, ético este tema. Es totalmente ético. Sí, es ético. Es ético. El tema de Rian del Bosque.